Good morning. ¿Sí me pueden escuchar? Good morning, teacher. Good morning. Yeah. ¿Sí se acuerdan de lo que vimos la última clase? Y no me refiero al sábado. No mucho. A ver, ¿de qué se acuerdan? Delin on at. In on out. Muy bien. A ver, Gerson, ¿estás ahí? Gerson, ¿tú de qué te acuerdas? ¿Aló? ¿Sí estás ahí, Gerson? ¿Me puedes escuchar? Okay. Entonces, déjenme buscar el documento del In On Ads. Porque si no estoy mal, quedamos que hoy vamos a ver un poco más de eso, ¿verdad? Sí. Okay. Okay. Ya encontré el documento, así que vamos a abrirlo. ¿Cómo han pasado, por cierto? ¿Se han podido estudiar? Sí, Muy bien. o un poco. Okay. Recuerda que siempre hay que estudiar, aun cuando no haya clases, porque el repaso nos va a ayudar bastante a mejorar en cuestión de menos tiempo, ¿ok? Entonces, ¿sí se acuerdan del significado del in on ads, ¿verdad? Sí. Muy bien. A ver, ¿me lo puedes recordar? Yep. Así era dentro, on era sobre y at era en un lugar específico. Muy bien. Algo que puedo decir, que no sé si les ayude, pero es que in on y at en español es lo que nosotros decimos en. Solamente utilizamos en. Estamos en la sala, estamos en el teléfono, dejamos el teléfono en la mesa, estamos en el centro comercial. Entonces, in, on y at son diferentes maneras de decir en. ¿Ok? De lugares. O de, bueno, sí, de lugares. En este caso, in, on y at nos estamos refiriendo a lugares. ¿A qué me refiero? In, dentro de un lugar. On, sobre o encima de algo. At, en un lugar específico.
En el caso de in puede ser dentro, tanto dentro de un lugar como dentro de una cosa. Pero in siempre va a significar que algo está dentro o que alguien está dentro, ¿ok? Entonces, déjenme ver. Nosotros habíamos quedado después de esto, ¿no? Si no estoy mal. Nosotros ya habíamos hecho este ejercicio. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí. Ya. Sí me acuerdo de eso. Entonces, vamos a continuar porque que yo recuerde lo último que hicimos fue este pequeño ejercicio de acá. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con los ejemplos. A ver, bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, en el caso de at my house, ¿qué era lo que significaba el at? A ver, Santiago. ¿Ah? Un lugar, Ya, entonces, si yo digo at my house, en mi casa. estoy en mi casa. En este caso estamos utilizando la palabra house y house es casa. Entonces, at my house, en mi casa. También podemos utilizar el in my house. ¿Qué era lo que significaba el in? Sobre, ando dentro. Ya, muy bien, dentro. Entonces, en este caso, como podemos ver, at my house y in my house, ambos terminan en my house y ambos se pueden utilizar para referirse a estar en casa. At es para referirse en mi casa de lugar. In significa para decir dentro de mi casa. Por ejemplo, si vamos a utilizar, vamos a decir que vamos a hacer una fiesta. Ok. Entonces, I am having a party. Esto significa voy a tener una fiesta. Y le agregamos el at my house. En mi casa. Entonces, según este ejemplo, el lugar donde se va a dar la fiesta es ver, Santiago, ¿en qué lugar se va a dar la fiesta? ¿Me escuchas, Santiago? Chip. Okay. ¿En dónde se va a dar la fiesta? En mi casa. Muy bien. Entonces, I am, voy, bueno, yo soy o yo estoy o yo voy, en este caso es yo voy, porque aquí no estamos utilizando el verbo to be en el presente. Yo se los enseñé el verbo to be en presente, ya pronto vamos a pasar a enseñarles en pasado y futuro. Pero en este caso estamos hablando de futuro. Yo voy a tener una fiesta.
Ya. En mi casa. Entonces, en este caso, el lugar es en mi casa, ¿verdad? Para decir en mi casa, lugar, en este caso estamos hablando de la fiesta. ¿Se va a dar en qué lugar? En mi casa. Entonces, utilizamos el at my house. ¿Puedes decirlo junto conmigo, por favor? Y Gerson, si me escuchas, también puedes hacerlo, por favor. Ok, creo que me voy a rendir con eso porque en realidad no me está contestando. Entonces, at my house. At my house. Muy bien, in my house. In my house. I am having a party at my house. I am having a party at my house. Ok, recuerda que cuando termina con una palabra, termina con T, bueno, cuando termina en una consonante, siempre hay que marcar la última consonante. A ver, te voy a decir un ejemplo muy fácil. En el caso de house, house termina en una vocal y la E ni siquiera se pronuncia. House. No decimos housey. No, decimos house. La E no se pronuncia al final. Pero en el caso de at, que empieza con una vocal y termina con una consonante, hay que hacer que suene la T. Entonces decimos at. Yes. Ok, muy bien. ¿Podemos decirlo de nuevo? I am having a party at my house. I am having a party at my house. Muy bien. Entonces, la siguiente es una pregunta, ¿ok? Entonces, la pregunta es, where are you? En este caso, esta partecita de acá se podría decir que es un pequeño diálogo, ¿ok? La primera persona está preguntando, where are you? ¿Dónde estás? Entonces, la respuesta que ponemos en este caso, I am at my house o I am in my house. Yes. En realidad, usualmente no se utiliza tanto I am at my house. Se utiliza más I am in my house. ¿Ok? Yes. Estoy en mi casa, dentro de mi casa. Así que el at aquí lo podemos dejar de un ladito, pero vamos a usar bastante más. Si ya estamos en el lugar, I am in. ¿Ok? No, I am at. Yes. Entonces, el on, que es sobre o encima de, aquí tenemos pues unas pequeñas palabras que no nos va a pasar nada si nos las aprendemos, que son bien facilitas, como my phone o mi teléfono. Yes. Entonces, my phone at the house, en la casa, on the, en el o sobre el escritorio. In my room, en mi cuarto. Entonces, acá podemos decir, my phone is at the house, on the desk, in my room. A ver, ¿puedes decirlo junto conmigo, porfa? Después de mí. My phone is at the house, on the desk, in my room. My phone is at the house on the desk in my room.
Muy bien, eso estuvo chéverísimo. Muchas gracias. A ver, Gerson, ¿cómo así que no puede? No tengo permitido. ¿Permitido qué? ¿A Gerson? Gerson, una de las partes importantes de la clase es que tienes que tener la cámara encendida y el micrófono encendido. Y si no puedes encender la cámara, al menos enciende el micrófono para que pues puedas responderme, ¿ok? Entonces, por favor, tratemos de mantener el micrófono y la cámara encendida. Ah, es que dice que el anfitrión tiene que reactivarle. Es que le estoy dando para, preguntando para que se le encienda el micrófono y nada. O sino que salga de la clase y vuelva a entrar. Porque honestamente no creo que sea. Por ejemplo, en las salas de Zoom, uno puede poner la opción de si uno quiere que la gente entre con. Ay, sí. La verdad no lo sé. Porque yo usualmente cuando programo las reuniones de Zoom, pongo que las personas entran si es posible con la cámara encendida. Ya si las apagan, pues cosa suya. Entonces, ¿puedes decir conmigo, Santiago, por favor? My phone is at the house on the desk in my room. Santiago. My phone is at the house on the desk in my room. Muy bien, muy bien. Entonces, en el caso de que ya les enseñara yo las palabras, ¿qué significará lo que dice aquí? Mi teléfono y está en la casa. Sobre el escritorio en mi habitación. Muy bien. Muy bien. Entonces, en este caso, estamos conectándolo con un is. ¿Qué is significa is? Entonces, estamos conectando todo esto con un is. Entonces, my phone is at the house. Mi teléfono está en la casa. En un lugar específico, ¿verdad? On the desk, arriba del escritorio, encima del escritorio, in my room, en mi cuarto. Yes. Muy bien. Tomando en cuenta que in es dentro de on, sobre o encima de algo y at en un lugar específico, tenemos estos ejemplos, estos otros ejemplos. Stuffed animal is in the drawer in the closet. Aquí podemos ver que estamos diciendo dos veces in. Entonces, ¿por qué se utiliza en este caso dos veces in? Ok, creo que me voy a tener que mover. En este caso, estamos hablando de in dos veces porque mi peluche está dentro del cajón
que está dentro del armario. Yes. Por este ejemplo es que se utiliza in dos veces, porque está en un lugar que está dentro de otro lugar. Entonces, ¿puedes repetirlo conmigo, por favor? The stuffed animal is in the drawer, in the closet. Ajá, bueno, sí. The stuffed animal is in the drawer in the closet. The stuffed animal is the drawer in the closet. No. Tienes que repetirlo de nuevo, por favor. The stuffed animal is in the drawer in the closet. The stuffed animal is in the drawer in the closet. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Bueno. Continuando. Clothes, mi ropa, está en el armario. Are in the closet. My clothes are in the closet. En este caso, si te das cuenta, ¿te acuerdas que vimos hace unos días los pronombres personales también? Yes. Ya, muy bien. Entonces, ¿por qué será que en este caso decimos mi ropa are? ¿Por qué en este caso se utiliza el are? ¿Sí te acuerdas de cuando vimos los pronombres personales y el verbo to be? ¿Qué era el verbo to be? Era ser o estar. Muy bien. Ser o estar. Entonces, ¿qué era lo que significaba are en el verbo to be? Ar es Ve a mi cuarto, cierra la ventana. Y tráeme la copa de agua y la botella de agua, por favor. Lo siento. ¿Qué significa ya. are? Tú estás o ellos están. Bien. Pero eso no es lo que significa el are. ¿El verbo to be cuál era? Ser o estar. Muy bien. Entonces, en este caso, todos los ejemplos que se dieron allá, a ver, el am, el are y el is, todos significan lo mismo. A ver, voy a ver si le voy a... Ok, muy bien. Le estoy dando a Gerson para que quite el silencio de su micrófono. A ver, entonces, les decía, en este caso se utiliza my clothes are o mi ropa está, porque recordemos que el are es parte del ser o estar.
En este caso estamos hablando de mucha ropa. En el caso de que fuera mi camisa o mis pantalones, también se utilizan lo mismo. Mi camisa, si decimos, bueno, mi suéter. My sweater is. Mi suéter está. Pants are. Mis pantalones están. A ver, Gerson, puedes intentar ver si puedes. Ya. Ya ahí sí puedo decir. Ya. ¿Puedes, por favor, mantener la cámara encendida? Bueno. Ya, muchas gracias. Ahora sí, en este caso utilizamos el are porque estamos hablando de mucha, ¿verdad? Recordemos Yes. en el caso del uso del are, el uso del are se utiliza cuando hay más de uno, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando hay más de una, Santiago, hay que mantener el micrófono encendido también. En el caso del are, hay que tomar en cuenta que si estamos hablando de más de uno, o sea, de dos o de tres, utilizamos el are, ¿ok? Entonces, mi ropa está. My clothes el caso de combinando el verbo to be con los pronombres personales, sí. No nos sale que con cosas inanimadas podamos usar el are, pero los pronombres personales también se pueden utilizar con otras cosas. Como por ejemplo, el is puede ser es. El are puede ser está. Bueno. Y bueno, el am, en el caso del am, sí, solamente se utiliza con el I. Entonces, lo que les digo es, cuando utilizamos la palabra ropa, a ver, clothes significa tela. Un trapo. Yes. Pero clothes, allá lo siento, es ropa. Clothes, cuando terminan en ese, siempre sabemos que estamos hablando de varios, de más de uno. Entonces, my clothes, mi ropa está en el closet. Mi ropa está en el armario. Entonces, ¿pueden repetirlo los dos conmigo, por favor? Primero Santiago y luego Gerson. My Yes. clothes are in the closet. My clothes are in the closet. Muy bien, Gerson. My clothes in the closet. A ver, es My clothes are in the closet. My clothes are in the closet. Muy bien. Entonces, el at, que es estar, bueno, el at es en un lugar específico. Nos quedan 10 minutos de Zoom, ya saben que si se cierra el Zoom hay que volver a entrar al mismo link, ¿ok? Yes.
Todavía nos sobra tiempo. Miren que lo que nos queda de este documento es bien poquito. Aquí estamos utilizando el ejemplo del ads. Bueno, se supone que aquí aquí estamos en el ejemplo de ads. Entonces, at the mall. Ay, lo siento, aquí hay un error. Es en el centro comercial. At your house. En tu casa. The building. En el edificio. At the park. En el parque. Entonces, como podemos ver, aquí estamos hablando de lugares específicos, ¿verdad? Yes. Y todos empiezan con at, pero en el ejemplo, en la traducción al español, les pongo que todas empezaron con en, ¿verdad? Sí. Porque recordemos que en este caso el in, all, el in, el on y el at pueden significar en español un en. Pero Yes. de at, preferentemente traducirlo directamente como en, porque in es dentro de, on es sobre algo y at es en un lugar específico. Entonces, lo mismo, si vamos a hacer, a ir a comer con nuestros amigos, vamos a ir, nos vamos a ver at the mall. Podemos vernos at your house. Podemos vernos at the building. O podemos vernos at the park. Podemos vernos en el centro comercial, en tu casa, en el edificio, en el parque. Y así. Entonces, at siempre va a significar en un lugar específico. ¿Ok? Okay. Muy bien. Entonces, ¿pueden repetirlo conmigo, porfa? At the mall. At the moon. A ver, para no complicarlos mucho, como aquí hay muy poquitas personas, podemos hacer, cuando yo lo diga, que repita primero Gerson conmigo y que después lo diga Santiago, ¿ok? Para que Okay. se mezclen las voces. Ya, entonces, a modo. At the mall. Muy bien, Santiago. At the mall. At your house. At your house. At Gerson. your house. Muchas gracias. Ok, recordemos el orden. En el caso, primero vamos a poner a que lo haga Gerson y después vamos a poner a que lo haga Santiago, ¿ok? Yes. Muy bien. At your house. Ok, se salió Gerson. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. At the building. At the building. Muy bien. At the park. At the park. Muy bien. Recordemos, Santiago, que uno tiene que marcar cuando hay una consonante al final de una palabra, hay que marcarla bien fuerte. Park. Building. ¿Ok? Building. Yes. Ok. Entonces, in. Dentro de. In the mall. Bueno, ahora sí está volviendo a ingresar Gerson. Muy bien. Ahora sí, Gerson. ¿Puedes decir conmigo, porfa, at your house? At your house. At the building. At the building.
park. At the house. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a hablar de in o dentro de. Podemos decir in the mall. En este caso, in the mall es dentro del centro comercial. Yes. Podemos decir in the bathroom. Por ejemplo, I am in the bathroom. Yo estoy en el baño, dentro del baño. Entonces, este es el ejemplo de in the bathroom, de en el baño, dentro del baño, ¿ok? Okay. Muy bien. My brother is in the house. Mi hermano está en la casa. ¿Qué sería? También mi hermano está dentro de la casa, porque in se utiliza para decir que algo está dentro de un lugar, o bueno, dentro de algo. Yes. Entonces, en la traducción al español, de nuevo, les puse en, pero saben bien que in significa dentro de. A ver, ¿pueden repetir conmigo esto, porfa? In the mall. In the mall. A ver, ¿sí se acuerdan que les dije más o menos que cuando repitan conmigo empiece uno y después el otro? Sí, Ya. primero te digo. Ya. Entonces, me faltó que alguien me lo dijera. In the mall. In the mall. Muy bien. Entonces, In the mall. I am in the bathroom. Am in the bathroom. Muy I am in the bathroom. My brother is in the house. My bro. A ver, Gerson, empecemos contigo. My brother is in the house. My brother is in the house. Muy bien. Santiago. My brother is in the house. Muy bien. La mayoría de las veces, cuando una palabra termina en E, la E es silenciosa. Por ejemplo, house. Podemos ver en el ejemplo de house que se pronuncia todo menos la E. Sí. Muy bien. Housing. Entonces, sí, la mayoría de las veces cuando vemos que una palabra termina en E, la última E no se pronuncia. House. Continuemos entonces. My mother is in the restroom o mi mamá está en el baño. My mother is in the red room. Santiago. My mother is in the restroom. Muy bien. Entonces, esto significa que mi mamá está en el baño, haciendo que, no lo dije, no dije qué está haciendo, simplemente dije que está en el baño. Sí. Otro Yes. ejemplo. My father is in the supermarket. My father is in the supermarket. Santiago. My father is in the supermarket. Muy bien. Y esto significa mi papá está en el supermercado.